¿Qué onda, chavos? Pues con el video del día de hoy, vamos continuando con lo que es esta como serie de diseña como experto, que pues estamos dando lo que es un enfoque a lo que es el tema de las certificaciones de SolidWorks, pues ahora que liberaron todas estas. Y pues bueno, vamos a estar haciendo lo que es la preparación de, más bien el examen de prueba para prepararse para la certificación CSLUP de moldes. Entonces, bueno, eso es con lo que vamos a estar trabajando ahorita. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues vamos haciéndolo. Ahí está. Entonces, bueno, pues aquí está lo que es el examen. La verdad es que batallé para encontrar este porque viene como que ahí medio perdido. Pero pues bueno, ya que lo encontré, pues se los voy a dejar aquí, pues en lo que es la descripción para que puedan descargar lo que son estos archivos y lo que son las piezas. Y bueno, pues ya te va dando una idea más o menos de lo que se supone que se trata, lo que es la certificación. Y bueno, pues más o menos también los temas de lo que viene, que por qué tomar el examen, bla, bla, bla. Bueno, el examen real son 14 preguntas, que el puntaje total son 160 puntos, aunque tú con 120 ya pasaste la certificación y te dan 2 horas para responder lo que son estas preguntas. Entonces ya, pues te dice cómo prepararte para el examen, bla, 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 bla. Y pues bueno, ya te dice que este examen de muestra lo debes de poder hacer en un tiempo de menos de 30 minutos. Entonces esta es la meta, de hacerlo en menos de media hora. Bueno, vamos viendo qué preguntas vienen. Charla. Ok, dice pregunta número uno. Utiliza lo que es esta imagen para lo que es la primera pregunta. Entonces, ok, se ve lo que es esta pieza. Esta pieza se ve decente. Esta pieza, ok, luego como que se tiene que hacer lo que es el molde o más bien lo que es la parte de la cavidad. Vienen lo que es la medida de A, de B y C y D para largo, ancho y de estas dos alturas. Y ok, te dice el bloque de cavidad, te dice crea lo que es un bloque de cavidad para la pieza bracket que se encuentra en el archivo zip, que ahorita lo muestro, utilizando lo que es la línea partición para crear lo que son las superficies conectadas de la pieza y luego crear lo que es el bloque de cavidad. El bloque de cavidad es acero inoxidable fundido, densidad 0.278 no sé qué, unidades pulgadas. Aquí hay que tener cuidado con esto porque casi todos los exámenes de certificación vienen en milímetros, pero aquí esta pregunta en particular te dice que lo cheques en pulgadas y el peso en libras. Entonces hay que tener cuidado con las unidades, con estas cosas. Y luego ya, ¿cuál es el peso del bloque de cavidad en libras? Y como un tip te dice que debes usar lo que es la herramienta de línea de partición para tener lo que es la línea de partición correcta, especialmente en las áreas de transición, donde cambian lo que son los ángulos, porque si tratas de hacer una línea de partición falsa, no se va a partir en la ubicación correcta y por lo tanto la masa del bloque de cavidad no va a estar correcta. Y que no te olvides de siempre agregar lo que es el material correcto a tu bloque de cavidad para asegurar que la masa es correcta en el examen real, que no es una pregunta de respuestas múltiples, nomás tiene lo que es una tolerancia de 0.015 libras para ese resultado. Entonces es una tolerancia muy, muy precisa. Por lo tanto, pues tienes que hacer las cosas perfectamente bien. Entonces, bueno, vamos haciendo esto. A ver, dice que, bueno, aquí en la carpeta, lo voy a extraer. Dice que aquí en la carpeta viene lo que es una pieza. A ver, esta de aquí, que es esta que se llama bracket. Entonces, bueno, vamos abriendo lo que es la pieza bracket. Okay. Se abre la pieza bracket, que es esta pieza de aquí. Entonces, bueno, como este es un archivo X-T, que es un parasólido, o sea, es casi como un formato neutro. De hecho, es más o menos el mismo kernel de SolidWorks, por lo tanto la importación es un poco como que más precisa, por decirlo así. Bueno, pregunta del diagnóstico de importación, de momento le voy a decir que no. Que bueno, de hecho, una buena práctica, ¿para qué les enseño esto? Realmente una buena práctica es que sí corramos lo que es el asistente de importación, que viene aquí en la pestaña de calcular, el diagnóstico de importación. Nomás para corroborar que todo esté en orden con la pieza y pues sí, aparentemente todo en orden con la pieza. Pero sí, o sea, yo le dije que no, pero una buena práctica es decirle que sí. Entonces hagan como les digo, no como yo hago. Bueno, total, tenemos lo que es esta pieza. Entonces regresando un poquito acá, nos dice que hagamos lo que es el bloque de cavidad en pulgadas. Entonces, muy importante lo de las pulgadas. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer aquí es que le voy a cambiar de que en vez de que sean milímetros, sean pulgadas para tener todo en pulgadas. Entonces ya, el sistema de unidades IPS. Entonces, bueno, vamos viendo. Dice que haga lo que es este bloque, pero bueno, me dice que utilice lo que es la herramienta de línea de partición. Entonces vamos a hacerlo. Aquí yo tengo un montón de cosas. De hecho, tengo tantas cosas que voy a quitar algunas. Por ejemplo, pues de entrada, o sea, tengo complementos que no deben de estar activos. Voy a desactivar routing, esto, esto y esto.
Ok. Entonces ya con la parte de herramientas de moldes. En estas herramientas de moldes voy a hacer lo que es el programa un poco más grande para que se alcance a ver mejor. Que tengo lo que son estas herramientas que son las que me permiten ir haciendo lo que es el molde. Entonces ahorita me dice que utilice esta de líneas de separación para... Ah, que el SolidWorks. Ah, bueno, pues... A ver, SolidWorks, se supone que estoy haciendo esto lo más rápido posible para no perder tiempo porque pues estoy haciéndolo casi como si fuera la certificación real y tú te cierras. Ándale, SolidWorks. Lo estás cargando los complementos que acabo de quitar. Routing, simulation. Ah, qué desesperación. Create Screen Marketplace. Ándale, Solid. No tengo todo tu tiempo. Tengo que hacer un video. Tengo que grabar para que aprendan los chavos, no para que vean todo lo que te estás tardando en cargar. Ven. Sí, ya sé que tengo cosas que afectan el rendimiento, no me importa. Bueno, vamos a ver. Entonces dijimos que de esta cosa el bracket. Está el bracket, diagnóstico de importación. Dijimos que hay que decirle que sí. Diagnóstico de importación, sí. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, lo que está explicando, ¿ok? Bueno, le voy a cambiar este que se visualice, le voy a decir acá, ya ni voy a quitar los complementos, voy a dejar. Entonces, líneas de separación, que me tome lo que es, ay, nada más que le pique bien, lo que es el plano planta, análisis de ángulo de salida. Aquí lo importante es decirle esta opción que dice partir caras, porque si no, no te va a reconocer bien lo que es la línea de partición correcta. Entonces, ya que le estoy diciendo partir caras, ya vemos cómo lo que son los redondeos que originalmente los mostraba de color azul. Porque están en ambos lados, están tanto en el ángulo de salida positivo como negativo. Ahorita los parte a la mitad para ya poder tener lo que es la parte que corresponde al lado positivo y al lado negativo, o al ángulo de salida positivo y negativo. Bueno, total, aquí ya que lo estoy partiendo, le voy a decir ahora sí que pues me agarre lo que es mi línea de partición. Que, a ver, le voy a decir aquí que la seleccione y le voy a picar a este de propagar, a ver si lo agarra bien. Ok, sí, sí lo agarró bien, ya me agarró toda esta línea de partición. Toda la silueta ya lo voy a dar a aceptar. Entonces, ya que tengo la línea de partición, ahora voy a hacer lo que son las superficies de separación. Aquí me dice que el molde, a ver, tenía las medidas, acá viene, la medida de C y D, que esta medida de C y D aquí la pone de 10 pulgadas, acuérdense que estamos en pulgadas. Entonces, como son 10 pulgadas, aquí yo le podría decir, ah, se me olvidó cambiarlo a milímetros. Bueno, le voy a decir que esto lo haga de 5 pulgadas. Puedo escribir in para que haga la conversión a pulgadas. Porque lo hace 5 de cada lado. Lo hace 5 para allá, 5 para allá, 5 para acá. Entonces, bueno, ya con eso tengo al menos 10 porque voy a tener 10 más el espesor de esta cosa que no sé cuánto será. Entonces, mientras voy a dejar este así. Y antes de que se me olvide, lo voy a cambiar aquí las unidades. Ay, nomás que no lo ven porque lo tapa mi carota. Ahí está, lo voy a cambiar acá abajo las unidades para que sea... pulgadas, antes de que se me olvide. Bueno, ya para que vean otra vez mi carota. Ok, entonces de aquí pues vamos a hacer lo que es este bloque. Entonces se me ocurre hacerlo pues desde acá de arriba. Voy a decirle aquí que me haga un croquis. Acá no me dice nada de la posición, de hecho nomás me da lo que es el tamaño y que es de 10 por 10 y me da esta altura y me da esta altura, pero no me dice la posición respecto a esta cosa. Entonces voy a suponer que va centrado. Vamos a poner esto aquí centrado. Vamos a ver lo que son sus medidas de 10 por 10. Ahorita, como no sé qué maná preguntar en la otra, no voy a poner una relación de igualdad. Porque qué tal si en otra pregunta me dicen de que, oye, cámbiale y ahora que en vez de que sea esta 10, que sea de 10 por 8. Y chin, y si le pongo una relación de igual, pues voy a tener que editarlo. Entonces, de momento los voy a dejar como independientes. Ok, 10 y 10. Y ya que tengo esto, ay, de hecho, está de cabeza. Ya que tengo esto, le voy a decir que a partir de este croquis me haga aquí en herramientas de moldes. Que a partir de este croquis me haga esta herramienta que se llama núcleo cavidad, que es la que ya me hace esta separación. Que bueno, esta separación, de hecho, ya lo había estado practicando para hacerlo más rápido y explicarlo bien. Entonces, bueno, esta que es la altura de B, como yo hice el croquis en la cara que salía de aquí de lo que fue esta superficie de separación, entonces le voy a dar lo que es esta altura de B. A esta operación de núcleo cavidad, que la altura B es 4.625.
Entonces, lo que me interesa hacia acá, hacia abajo, son esos 4.625. Hacia arriba, la verdad es que esto no me interesa tanto, porque lo que me interesa es el bloque de abajo. Entonces, le voy a decir aquí aceptar, y si todo sale bien, vamos a ver que ya me hace lo que es el bloque de arriba. Esta superficie la voy a ocultar tantito, voy a ocultar tantito la pieza esta, y vemos que ya tenemos lo que es el bloque de abajo. Con tab es con lo que estoy ocultando y mostrando todo. Tab y shift tab. Voy a ocultar tantito la línea de partición. Bueno, según yo oculté la línea de partición y me hizo otra cosa. Ocultar. Ahí está. Bueno, total, este es el sólido que me interesa. Entonces vamos a aplicar lo que es el material de este sólido. Bueno, de hecho lo voy a aplicar a toda la pieza, lo podría aplicar nomás a este sólido. Pero bueno, este se supone que es un acero, dijimos acero inoxidable fundido. Entonces vamos a buscar acá acero inoxidable fundido. Nomás por cualquier cosa podemos checar aquí lo que son las unidades de que está en inglés, porque por aquí nos está dando lo que es la densidad, nos dice densidad 0.27. Esto lo estoy haciendo nomás para asegurar que sí estoy seleccionando bien el material, porque luego a veces las traducciones pues nos confundimos y las traducimos mal. Entonces, bueno, 0.27818, 0.27818, ok, sí es la densidad, aplicar, cerrar. Ok, entonces ya tengo este material de acero inoxidable fundido, que hasta, de hecho se ve bien padre. Bueno, ya tengo el material, ahora sí, calcular. Ah, antes de que se me pase, esta medida yo se la di 4.625 pulgadas, aquí está bajito, de hecho lo van a ver aquí, 4.625 pulgadas. Esta me la dio, bueno, yo le dije que la hiciera a la hora de hacer lo que es este molde, pero esta de acá yo no la puse. Entonces, nomás la estoy seleccionando para corroborar. Aquí ya se ve que dice 3.125 pulgadas la longitud de esa línea, que esta es la altura de A. Y aquí me dice que A debe de ser 3.125, o sea que está correcto. Nomás lo estoy corroborando por cualquier cosa, capaz de que pues al final la parte de abajo no era horizontal, sino que era inclinada, pues quién sabe. O sea, de repente tenemos que tener cuidado con estos detallitos a la hora de estar haciendo las certificaciones. Bueno, ya que tengo esto, sí, ahora sí lo voy a decir acá, propiedades físicas, que me haga el cálculo, no de todo, sino nomás de este sólido, que me haga el cálculo, y hay que tener cuidado porque ahorita sí me está dando lo que es el peso en libras, pero a veces, aunque tú hayas cambiado las unidades en libras, esto te lo sigue tomando en kilos o en pulgadas o lo que sea. O sea, muchas veces esto no se cambia de unidades. Si llega a ser el caso, hay que checar aquí en la parte de opciones que esté utilizando las propiedades del documento, que es pulgadas, libras y demás. O en otro caso, pues también a lo mejor le podemos decir que utilice lo que son ciertos valores, como por ejemplo cambiarle que pues sea a cualquier otra unidad, ahorita lo voy a dejar en pulgadas, pero lo voy a cambiar a que sean 4 decimales por cualquier cosa, para que el peso pues me lo dé hasta 4 decimales. Vamos a darle a aceptar. Entonces, masa 107.0779. Aquí vamos a ver si hay alguna opción así. 107.078, pues esta es la más parecida. Ahora tengo un rango de 0.015 libras y esto pues queda dentro de ese rango. Entonces, pues esta es la respuesta. La respuesta A, 107.078 libras. De nuevo, hay que tener cuidado con las unidades, con todo esto. Bueno, entonces, a ver, nomás por corroborar, vamos a ver acá las respuestas. Me dice que. Acá, la respuesta. Ah, de hecho, esto se me hace padre porque miren, te dice que tiene contenido en 3D. Le voy a decir que lo considera de confianza. Entonces aquí, clic en el centro de la página para activar PDF 3D. Este es un PDF 3D. Ah, qué locochón. Qué bueno, este pues es como referencia para poder ver lo que te pide esta última pieza. Bueno, entonces aquí ya me dice que la respuesta de la primera pues es la A. Ok, entonces pues vamos bien. Entonces bueno, ya tengo lo que es la primera. Vamos a ver la segunda. Ok, esta fue la primera. Ok, usa esta imagen para la pregunta 2. Dice: análisis de ángulo de salida. Realiza lo que es un análisis de ángulo de salida en lo que es la pieza bracket. Pon lo que es el plano superior como dirección de pues, jalar, no sé. Bueno, ángulo de salida 1 grado. ¿Y cuántas caras negativas tiene la pieza? Ok, vamos a ver. Entonces voy a ocultar tantito este. Voy a mostrar la pieza. Hagamos lo que es este análisis de ángulo de salida, que esto está acá en herramientas de moldes. Análisis de ángulo de salida.
Vamos a decirle que el plano sea el plano planta, que el ángulo sea un grado. Y me dice cuántas caras tienen ángulo de salida negativo. Aquí hay un detallito. Yo podría contar las caras pues, de forma manual. O sea, pues son todas las que están de color rojo. Entonces ya veo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces yo veo que son 17. Si le pongo aquí en sistema de referencia, no me aparece nada. Si le pongo aquí transición gradual, hace cosas raras. Pero si le pico aquí en clasificación de caras, me ponen las cantidades. Nomás un detallito aquí, que me ponen las cantidades, pero me dice que el ángulo de salida negativo son 15. Pero pues yo hace rato había contado 17. Pues ¿qué está pasando? Que ahora me está considerando que estas dos caras, esta de aquí y esta de acá, lo pone a ambos lados porque resulta que parte de este piquito así como que apenititas alcanza a estar en el lado verde y por eso lo pone, o bueno, no en el lado verde, más bien hay cierta parte de ahí que, pues sí, o sea, que no cumple por completo. Total, estas dos caras que me está poniendo de color azul realmente estaban de color rojo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues deben de ser 15 más estas dos que originalmente estaban de color rojo. Entonces son las 17 que conté ahorita a mano. Entonces ahorita, pues de forma manual, conté 17 caras. Al activar esto, pues dos de estas se cambiaron y pues hay que tener cuidado con eso, porque luego decimos, ah, sí, son 15. Y tómala, ahí te va. Decimos, ah, ok, son 15, respuesta B. Y ya que checamos las respuestas, te dicen, pues no, era la D, eran 17, porque pues sí, eran 17, nomás que pues les digo, estas dos caras luego las mandó al otro lado. Bueno, entonces ya con eso tenemos lo que es la segunda pregunta, ya supimos que eran 17 caras, con este del análisis de ángulo de salida. Y bueno, tip, asegúrate de entender lo que son las opciones disponibles en análisis de ángulo de salida. Aunque yo ahora dice, utiliza lo que son estas imágenes para la pregunta 3. Con superficies desconectadas, perdón, sin superficies desconectadas, con superficies desconectadas. Entonces, crea lo que son superficies conectadas. Abre la pieza que se llama PUC. Vamos a abrir la pieza PUC. Aquí está PUC. La arrastramos. Ok, esto no pidió un diagnóstico de importación ni nada. Ok, ahí está la pieza PUC. Dice, abre la pieza PUC, encontrada en el archivo ZIP. Y a lo que son superficies conectadas en las 5 aberturas que se muestran. ¿Cuál es el área de superficie total de lo que son estas superficies en pulgadas cuadradas? Ok. Entonces, bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. A ver, se me ocurre, voy a tratar de hacerlo directo con superficies conectadas. Por ejemplo, ella me las está agarrando en automático, o sea, sin picarle nada, ya me está agarrando esas superficies. Le voy a decir aquí que me ponga lo que es una como tapita en todas. Que no veo que esté haciendo nada. Vamos a darle a aceptar. Ok, ahí ya las puso. Entonces voy a ocultar este. Ok, para quedarme nomás con estas 5. Entonces me está pidiendo lo que es el área superficial de estas superficies. Ahora, como son superficies, cuenta nomás, digamos, que de un lado, porque no tiene geometría, o bueno, no tiene volumen, mejor dicho. Entonces, el área superficial no es de este lado y del otro lado, o sea, lo doble más bien es pues nomás de un lado. Para el área superficial, esto lo voy a decir aquí con la pestaña de calcular y medir. Antes de medir cualquier cosa, de nuevo asegurar que me dice, chécalo en pulgadas cuadradas. Entonces hay que tener cuidado de checar aquí las unidades que esté en pulgadas. Por ejemplo, aquí pues sí, ya viene en pulgadas porque lo había cambiado. Vamos a ponerle 4. Entonces, el chiste es que esté en pulgadas, asegurar que esté en pulgadas. Con ir seleccionando cada cara, se va sumando lo que es el área. Entonces, pues ya seleccionando las 5, me da la suma de las áreas. Área total, miren, una no me la seleccionó, entonces también tengan cuidado de esto. Sí le di clic a esta, pero por alguna razón no la seleccionó. Entonces, ya que le di un segundo clic, ahora sí ya la selecciona, 1.9242 pulgadas cuadradas. Y acá viene, ahí está, 1.9242, pues sería la respuesta B. Corroborando, aquí me dice que sí, es la respuesta B. Entonces, bueno, ya voy de ganancia. Ok, esta fue la tercera pregunta. Cuarta pregunta dice, ok, utiliza lo que son estas imágenes de referencia para hacer lo que es esta pieza virtual.
Ok, dice, haz un modelo virtual en milímetros. Ok, ya regresamos en milímetros, dos decimales. Descomprime lo que es el archivo que se llama Camera Body. Utiliza lo que es este molde para hacer una pieza virtual. Y aplica lo que es este material ABS y este factor de contracción 0.006 a la pieza. Quita cualquier flash, que flash es cuando los moldes como que no cierran bien por el deterioro y que se filtra un poquito el material en medio de los moldes que luego quedan así como pellejitos, no sé cómo decirlo. O sea, si agarran cualquier juguete chino barato, van a ver que tienen luego mucho este tipo de defectos de fabricación, que tienen así como pedacitos de material que se fue colando entre el molde. Entonces, bueno, te dice, quita ese flash en caso de que esté presente y cuál es el peso de la pieza en gramos. Ok. Entonces, bueno, este ya lo voy a cerrar. Este también. Ok, dice que, pues bueno, acá de la carpeta, que este lo descomprima. Ok. Y acá viene lo que es, o okay, que viene este molde y viene lo que son estas piezas. Entonces dice que hagamos lo que es la pieza a partir de lo que es el molde. Ahora, aquí muchos comentarios, como estamos trabajando con un ensamble y necesitamos sacar lo que es una pieza, que la pieza de momento, pues si lo checamos aquí no existe, o sea, si yo hago aquí esta vista de sección, vamos a ver que pues en medio de estos moldes, pues la pieza no está. O sea, tengo lo que son, pues, los moldes para dejar el hueco para que se llene de material y tener la pieza, pero no tengo la pieza. Entonces, para sacar la pieza, lo bueno que esto lo hice antes para ver qué onda, porque ya me di cuenta que hay algunos métodos que empiezan a fallar porque esto está intencionalmente mal hecho. Entonces, si yo lo trato de hacer normal, empieza a marcar errores de geometría de espesor cero. Y esos errores de geometría de espesor cero, todavía no le hallo bien exactamente dónde es, pero mi teoría es que es por esta cosa de aquí. Porque tenemos lo que son estas dos caras que pues hacen contacto con lo que es esta cara de aquí, pero me da la impresión que alguna de estas caras, que alguna de esas dos caras como que no queda perfectamente bien acomodada. O sea, como que esta de aquí como que no queda perfectamente bien, de hecho, no, o sea, está como que rara, o sea, no sé qué pasa, pero pues como que no te deja hacer bien la pieza. Aquí, bueno, esto que se va a decir raro es por la calidad de imagen, porque la calidad de imagen hace que en vez de circulitos se vean así como faceteados y bueno, pero es por la calidad de imagen. O sea, pero sí, por alguna razón como que no deja hacer bien la conexión aquí, no sé, algo pasa medio raro allí. Entonces, bueno, para llenar lo que es este hueco, para obtener lo que es este hueco, hay varios métodos convencionales que podríamos hacer. Como estoy trabajando con un ensamble, el que resulta un poco más cómodo es el de cavidad. Entonces ahí les va la explicación de esto de cavidad. Dejen quito la vista explosionada. Perdón. Sí. Perdón, la vista explosionada. Este comando de cavidad funciona cuando estás editando una pieza en contexto de un ensamble y es precisamente para este tipo de casos. Para ya sea a un bloque restarle lo que sería la pieza y que te quede como que el molde, o caso contrario aquí, pues a lo que es el molde, restarle lo que es el espacio de molde para que quede nomás el aire y tener la pieza, que es más o menos como la herramienta de intersección, pero la herramienta de intersección es para sólidos multicuerpo dentro de una misma pieza, no es para piezas distintas dentro de un archivo de ensamble. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es que voy a hacer lo que es una nueva pieza. Esta nueva pieza la voy a insertar en el plano frontal. Aquí en el plano frontal voy a hacer un rectangulito que va a ser algo más o menos así. Entonces, para no batallar mucho y para no hacer medidas de más, voy a cambiar lo que es la visualización para que se vean estas aristas así. Y voy a poner lo que es esta línea colineal con esta de acá. Nada más que la selecciono bien. A ver, no, ah, es que me seleccionó la cara. Ok, que esas dos sean colineales. Ahora, estoy trabajando piezas en contexto de un ensamble. Esta certificación de moldes y de hecho el curso de moldes, para llegar a él, tuviste que haber llevado ya lo que es el curso CCLUP, el curso de avanzado de partes, avanzado de ensambles y superficies, para poder llegar a lo que es el tema de moldes, porque ya muchos de estos temas se ven en esos otros cursos. Entonces ahorita muchas de las herramientas que voy a utilizar son ya, pues, digamos como que cosas avanzadas.
Bueno, total, la verdad, este tamaño no me interesa mucho. Le voy a poner que o sea, que prácticamente todo sea tangente con estos circulitos. O sea, lo que me interesa es que alcance a encerrar lo que es la pieza. Entonces, lo voy a poner así, o sea, para no tener ni más ni menos. O sea, esto de acá, pues, son más como que carros de acción lateral o alguna cosa así. Bueno, este es como para el molde, para que se bloquee el molde. Total, lo que me interesa es que esta extrusión que voy a hacer me alcance a cubrir, pues, lo que es la pieza. Por ejemplo, aquí, pues, con que llegue un poquito acá arriba, porque, pues, realmente estos son insertos. Y de abajo le voy a poner un poquito nomás por precaución. Pero bueno, necesito un bloque, en este caso, pues, este bloque, que ocupe más o menos el espacio de la pieza, de lo que es la pieza final. Entonces, déjenme regreso la forma de visualización. Ahí, para que se vea, estoy haciendo, pues, esto. Estoy haciendo un bloque que atraviesa todo. Porque ya que tengo este bloque que atraviesa todo, que está chocando con todo, si todo sale bien, si no me la hace de emoción, puedo utilizar lo que es la operación, aquí está, insertar, operación de cavidad. Esta operación de cavidad solo se puede activar cuando estamos editando una pieza en contexto de un ensamble. Aunque esta es una operación de piezas, no me deja hacerla si estoy trabajando directo dentro de la pieza. Tengo que estar editando la pieza en contexto de un ensamble. Entonces, bueno, esta herramienta de cavidad lo que me permite es que a la pieza original le puedo restar lo que son los otros sólidos. Le puedo restar este bloque, este bloque, este bloque y este bloque para que me deje, digamos, lo que, pues, el material que no choca con esto. También me deja poner esta escala, pero con esta escala tengo una duda, porque si bien aquí me dice que el factor de escala es de 0.006, o sea, debería de ser como el 0.6%. Ya ven que el porcentaje, pues, este se recorre de dos lugares, bueno, 0.6%. Aquí me pone lo que es factor de escala. A ver, voy a tratar de ponerle 0.6%. Lo que no estoy seguro, y ahorita lo checo, es si esto se debe poner así como positivo o si debo de ponerle el signo de menos. Según yo, esta escala ya la debe de reconocer en función de lo que es la pieza. Pero me queda la duda porque, para como yo entiendo el comando de escala de lo que es la pieza completa, aquí es como si le estuviera diciendo que me hiciera la pieza a un 0.06% del tamaño real. O sea, que si tenía una pieza de este tamaño, pues que me haga una pieza así chiquitilla. Es lo que yo entiendo. Y bueno, es como funciona normalmente la escala, pero aquí en ese comando de cavidad hace cosas raras. Vamos a darle a aceptar. Bueno, de entrada falló por cuestiones geométricas porque, pues, no lo puedo hacer tan directamente. Entonces, bueno, vamos a tratar de corregirlo. O sea, si yo quito este y este. Ok, y ahí más o menos como que ya va quedando. O sea, hay un problema ahí que algo como que no. O sea, como que algo choca mal con estas cosas que no me deja hacerlo así bien. Aquí le voy a decir aceptar, que me deje todos los sólidos. Vamos a ver lo que quedó. Vamos a ocultar estas. Entonces, el resultado fue esta pieza. Ahora, ya que tengo esta pieza, ok, pues parece que todo está en orden, ok, todo se ve bien. Se ve bien. Ahora, me queda un poquitín la duda de la escala, entonces voy a mostrar tantito lo que es este bloque de cavidad, o sea, cualquiera, el de cavidad o el otro. Lo que me interesa ver aquí es si esta la está haciendo más chica o más grande. Aquí, por lo que veo en apariencia, está quedando exactamente igual. Esto no debió de quedar aquí. Está raro. Ya sé por qué me. Bueno, me imagino que por eso me marcaba un error, como que esto no está bien. O sea, porque, pues, está como que geometría de espesor cero. O sea, esto no se puede combinar con lo demás porque, pues, está tocando aquí nomás en un punto. Pues, bueno, a lo mejor, a ver si todo sale bien. Si todo sale bien, esta pieza. Bueno, de entrada sí, sigo con la duda de la escala. Voy a exagerar la escala. Ahorita me preocupo por estas cosas. Voy a exagerar la escala aquí de la operación de cavidad. Vamos a ponerle, en vez de 0.6, vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 10. Es que me interesa ver hacia dónde crece con la escala. Ok, le puse 10 y aquí vemos que esto, pues, ya está aquí como que chocando. Entonces, ahora, lo que se me hace raro es que, ok, fue un 10%, ok, pues sí, se hizo así como que más grande un 10%.
Pero de nuevo está curioso porque no me deja hacer ciertas cosas. O sea, porque la escala para cómo trabaja normalmente lo que es la herramienta de escala, o sea, cuando tú usas la herramienta así tal cual de escala, ahí no viene en porcentaje, viene pues de la escala de la pieza que tú tienes. Pues si quieres que esté al doble, le pones una escala de 2 o le pones la escala de 4 para que esté 4 veces más grande. Pero acá, que es porcentaje, está curioso. Pero entonces, sabiendo esto, ya con esto corroboro que entonces mi escala debería de ser -0.6. -0.6% porque es el factor de contracción, 0.006. Es que bueno, recordarán que cuando estamos haciendo moldes de inyección de plástico, lo que son las piezas, pues típicamente pues quedan como más grandes, o más bien el molde se hace más grande porque el molde está caliente, ya cuando la pieza entra pues está caliente, y una vez que se enfría, pues ya debe de quedar con la medida final. Entonces tenemos que tener cuidado con este factor de escala. Entonces factor de escala -0.6. Mira, me dice que no se puede. Ahora resulta que tampoco se puede. Pero pues si ya lo habías hecho, ¿cómo que no se puede? Ahora vamos a tratar de seleccionar las piezas que me faltaban. A ver si con esto medio lo reconoce. No. Condiciones geométricas. Factor de escala -0.6. Para no complicármela mucho, vamos a quitarle el factor de escala. Cero. Sí, que se quede. No, le voy a decir que se quede nomás el sólido seleccionado, que es nomás este. Y que se vayan los demás, porque pues lo de arriba no me sirve, no lo necesito. Entonces, ok, ya quité los de arriba. Esta, pues ahorita me está quedando del tamaño real. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que la escala, como esta cosa de escala, pues ahí me está haciendo cosas raras y la verdad no me quiero poner a pelearme con el programa y no quiero andar batallando. Pues para no batallar mucho voy a hacer la escala con el método tradicional de insertar operaciones, escala. Y aquí, pues esta escala, esta, es que de nuevo, o sea, no sé por qué la otra está así como que toda rara. Aquí ya se me hace más fácil de controlar, decir lo que quiero la escala de 0.994, o sea, le estoy restando el 0.006%. Pero en el 0.006. Bueno, en total, a lo mejor no se nota mucho, pero con esto yo ya sé que la pieza se está haciendo un 0.6% más chica. Entonces, ya que tengo esta escala, ahora sí, en teoría, pues este volumen ya es el correcto. Así que si todo sale bien, ahora sí vamos a checar lo que son las propiedades. Vamos a ver, material era ABS, si mi memoria no me falla. El material dijimos ABS, ok. Entonces esto debe estar acá en plásticos, ABS, aplicar, cerrar. Aquí ya está el material ABS, se supone que ya tiene el factor de escala, ya tiene todo. Calcular propiedades físicas y el peso en gramos, 11.33 gramos. Vamos a ver qué dice. Ok, aquí viene y pues ahí está, 11.33 gramos. Entonces de nuevo, ese factor de escala. Tratar de ponerlo en la misma operación de cavidad fue un dolor de cabeza, así que de preferencia no lo hagan, pues váyanse más a la segura, pues con la herramienta de escala normal. Y cuando dice un factor de encogimiento es que la pieza la tienes que hacer más chica. Por eso fue al revés, por eso en vez de decirle 1.006, que me hubiera hecho la pieza más grande, fue más bien a ese 1, que es el 100%, restarle 0.006 para darle 0.994 de escala y que se haga un 6%, 1.6% más chico. Bueno, qué relajo con todo esto de los números, espero no estarlos mareando mucho, pero bueno, ahí ya tenemos lo que es este resultado, 11.33, que como quiera, pues corroborando acá, las respuestas me dice que este es pues, la respuesta B, o sea, 11.33, o sea que todo bien. Muy bien, ya que ve este. Y bueno, ahora me falta la última pregunta, que esta última pregunta se ve como que más compleja. Y ya me pasé del tiempo, o sea, ya me pasé bastante del tiempo desde lo que se supone que me debía de tardar. Pero bueno, aquí, bueno, nada que ver, pero regresando un poquito antes, te dice, asegúrate de medir lo que es el peso total, debes de aplicar lo que es el factor de escala a la pieza virtual para compensar este factor de encogimiento. La pieza modelada virtual debe estar, se puede completar de muchas formas. Una solución es insertar una parte virtual en el ensamble que agarra nomás lo que es este pedacito del diseño y luego utilizar esta opción de cavidad, que de hecho pues solo aquí dice que puede remover lo que son todas las piezas y dejar nomás con la forma de ese relleno. Y esto ayuda a asegurar que no hay ningún...
Bueno, y esto se supone que ayuda a asegurar que no hay ningún flash, o sea, que no hay ningún así pedacito extra que se pueda causar por tener líneas de partición o líneas que no están bien definidas, y que también es útil para checar lo que son áreas potenciales de flash alrededor de los pines de eyección. Es que, a ver, ahí me queda un poquito la duda, porque es que no, esta cosa, la operación de cavidad no me lo dejaba hacer. Pero vamos a tratar de hacer algo, vamos a tratar de agregar otra vez lo que son los pines. Y me sale error, o sea, no me deja agregar, a ver, el pequeño no me deja, el grande tampoco me deja, o sea, no me deja agregar ninguno de los dos pines. ¿Quién sabe? Bueno, ahorita no me voy a pelear con esto porque ya se me está acabando el tiempo, ya me fui a media hora y todavía no acabo esta cosa. Bueno, vamos con lo que sigue. Utiliza esta imagen para lo que es la pregunta 5. Ok, es esta pieza, este carro lateral, imagen 5. Aquí está este cortecito que aparentemente lleva aquí lo que es algún ángulo de salida, al menos es lo que da a entender desde adentro hacia afuera. Ok, usando la opción de línea de partición, imagen 5B, se hace a lo mejor una especie de análisis de ángulo de salida, tomando esto como línea de partición. Se hace este bloque 250 por 150, altura 25, altura 50. Y acá se hace este bloquecito, altura 35, radio 2.5, esta medida de X, que probablemente va a cambiar, y este ángulo de 3 grados para lo que es este bloquecito de acá. Ok. Entonces dice, creación de carro lateral. Utiliza milímetros. Ok. Dice, en este problema, tú vas a abrir lo que es una pieza que se te mandó de un cliente. Necesitas agregar un ángulo de salida, compensar por lo que es el encogimiento al material, diseñar lo que es el núcleo y la cavidad, y luego hacer lo que es un inserto lateral. Ok, entonces te dice abre el archivo Side Mirror. ¿Dónde está? Side Mirror. Acá está, Side Mirror. A ver si no se me cierra el sólido otra vez. Diagnóstico y comportación, sí, todo bien, ok, muy bien. Este que se vea así. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí de ladito. Bueno, entonces dice abre lo que es esta pieza. Ya que abre la pieza, agrega ángulo de salida, lo que es el agujero lateral, utiliza lo que es la imagen 5A de referencia, que es esta de acá, no, esta no, esta de aquí, nomás para saber que se está agregando de aquí, de la parte de dentro hacia afuera, el ángulo de 5 grados. Okay. Okay. Ahora la pieza agrega ángulo de salida, lo que es el corte lateral. Para tipo de ángulo de salida, utiliza línea de partición, ángulo de 2 grados, pues, pensé que era la 5, creo que vi mal, más bien lo soñé. Bueno, dirección, plano frontal, líneas de partición, las aristas de la parte interior. Ok, entonces ahí les va. Debería ser, bueno, acá en las mismas herramientas de moldes, es esta línea de partición, perdón, línea de partición, no, este ángulo de salida, con la opción línea de partición, ángulo 2 grados. El direcciones de moldeo dice plano alzado, línea de partición va a ser esta de aquí, esta, esta, esta y esta. Y bueno, nomás tener cuidado, la flechita debe de apuntar hacia el otro lado, hacia allá, para que a partir de estas aristas se agregue el ángulo hacia afuera. Si lo pongo hacia el otro lado, se va a agregar el ángulo hacia adentro y no va a corresponder con lo que es la acción de este carro lateral que se tiene que hacer. Entonces, 2 grados hacia afuera, a lo mejor no se va a notar mucho la diferencia viéndolo de la parte de atrás. Aquí ya se va a notar un poco lo que es este angulito. Antes, pues estaba así completamente recto, después queda este angulito. De nuevo, tiene que quedar así que se vea desde afuera. Si se hace mal, pues esta cara va a quedar por dentro y no va a tener el ángulo de salida correcto. Ok. Escala la pieza, tomando en cuenta lo que es el factor de contracción del material, que se contrae 0.03. Ahora, este de 0.03, esto está curioso porque, bueno, ahí como tip te está diciendo que haz la escala a partir de lo que es el centro de gravedad, utilizando lo que es una escala uniforme y pone el factor de escala de 1.03. Entonces te está diciendo, haz esto, haz la escala con centro de gravedad, escala uniforme 1.03. Aquí hay un detalle que si te dice que el factor de contracción de 0.03 es de encogimiento, no es lo mismo un porcentaje, un factor aditivo y uno sustractivo. O sea, por poner un ejemplo así muy exagerado, bien fácil, o sea, si vamos a suponer que yo tengo 100 pesos
Y de esos 100 pesos, yo quiero llegar a 150 pesos, entonces yo necesito incrementar lo que tengo en un 50%. Entonces, llegar de 100 a 150 es un incremento de un 50%. Pero si yo tengo 150 y quiero quedarme con 100, es una reducción de un 33%. Entonces, no es lo mismo sumar que restar, o no es lo mismo un porcentaje sustractivo que aditivo. Entonces, en este caso, el 0.03, que debería ser el factor de encogimiento, es incorrecto pensar que el factor de escala debería ser de 1.03. Para fines prácticos, aquí sí lo vamos a considerar así porque así me lo está diciendo. Pero la realidad es que no debería de ser así. A menos que ya se determine en la industria de la inyección de plástico que cuando es un factor de contracciones del original hacia el otro. Pero bueno, vamos a darle el 1.03, que es lo importante. Bueno, ya está 1.03. A lo mejor no se nota mucho, pero bueno, ahí se alcanza a ver cómo pues esto ya se hizo más grande. Ok, 1.03. Ahora te dice, utilizando lo que es el dibujo de las dimensiones, haz lo que es la herramienta de núcleo y cavidad, utilizando esta 5B y 5C. ¿Qué es esta que viene acá? 5B y 5C. Que para fines prácticos es bueno, con estas herramientas de moldes, es línea de separación, ángulo de salida a partir del plano planta. De ahí ya me está agarrando lo que es mi línea de partición. De esta línea de partición le voy a decir que me haga la superficie de separación. Estas 250 y 150, no sé bien cuánto la medida, pero más o menos le voy a decir que esto se haga de unos 100. O sea, nomás que esté pues, lo suficientemente grande. Ya que tengo esta línea de partición, ahora sí le voy a decir que me haga núcleo cavidad haciendo un croquis aquí, que este croquis aparentemente va centrado, por lo que se alcanza a ver allí, va centrado, medidas de este croquis, este 150. Este 250. Y le voy a decir que salga del croquis. Y aquí ya me está dando cómo se va a hacer esta parte de núcleo y cavidad. Ok, núcleo. Es que me faltó hacer lo que son las superficies conectadas. Por eso ahorita no me lo va a partir bien. Porque tengo que poner las superficies conectadas. Voy a salir tantito. Estas superficies desconectadas para que me tape este bloque. Te las voy a borrar. Ahora se ve que esto lo tapan. Pues tiene que ser por dentro. O sea, forzosamente tiene que ser la tapa por dentro. Porque si no, luego pues el material no se va a poder agregar a la cosita de afuera. Ok, ahí está. Sería esa tapa que me haga una tapa así plana, que se cosa. Muy bien, hay que me haga la tapa allí. Ok, ahora sí. Regresando a este croquis, a la de núcleo cavidad. Ahí está. Ahora sí ya me hace la vista previa porque ya me está reconociendo bien las operaciones. Bueno, eran 25 hacia arriba, que es esta medida de acá, y 50 hacia abajo. 50 hacia abajo. Ok, 25 de aquí para arriba, 50 hacia acá hacia abajo. Aquí lo voy a dar a aceptar. Ahí está. Vamos a ocultar. Ok, ya que tengo esto, me dice pues que hay que hacer. Bueno, aquí creo que era hasta aquí. Ok, factor, bla, bla, los grados, bueno, realmente no hace gran diferencia. O sea, X y Y en la imagen 5D para hacer el carro lateral, 25 por 25. Ok, X 25, Y 25. Entonces ahí les va. Esto pues se extrae a lo que es la parte de acá de abajo, porque aquí abajo debe de ir el carrito que pues hace como la acción lateral para este corte. Entonces, bueno, vamos a seleccionarlo aquí. Croquis. Voy a hacer lo que es pues esta figurita que se pone acá de este lado, que bueno, es meramente algo así. Chup, 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 chup. Bueno, este es horizontal. Vamos a agregar redondeos de 2.5 aquí en estas esquinas. Vamos a poner una línea constructiva, nomás para que esto sea como simétrico. Línea constructiva de aquí para acá, para que esto sea pues, simétrico. Es vertical, el ángulo dice de aquí para acá 3 grados. La altura está total 35. Pone la altura de aquí para abajo de 25, que era Y. Luego te dice que la X
Ah, esta la debí de haber puesto antes de los redondeos. Bueno, ni modo. Voy a poner estos puntos, este punto y este punto. Los debí de haber puesto desde el inicio, que pusiera la intersección. Más bien, si hubiera puesto esta medida de 25 antes de hacer los redondeos, hubiera quedado aquí la intersección virtual. Pero como no lo hice, la tengo que forzar agregando el punto y estas dos líneas y la intersección virtual. O la otra, otro método aprovechando aquí el error que cometí. Que si yo no pongo el punto directo, sino que selecciono lo que son las dos líneas y luego ya le pico al comando de punto, ya me hace esta intersección virtual y ahora sí ya puedo poner la medida de esta intersección virtual a este punto, que es la medida de X, que era que también 25, ¿no? Ya se me olvidó. 25, 25, sí. Ok, ya tengo estas dos, ya tengo este ángulo, ya tengo lo que sobresale, ya tengo esto de aquí, ya tengo prácticamente todas las medidas. Ya nomás voy a asegurarme que. Voy a poner aquí un punto porque necesito que este punto venga con el centro de esta cosa. Entonces este punto que quede aquí con el centro. Ahí está. Está ya la posición. Entonces ya que tengo este croquis, esto está pues bien sencillo y es una de las cosas que me gusta así como que de las herramientas de moldes. Que a partir de este croquis ya nomás le voy a decir esta opción que dice núcleo. Y esta ya me va a borrar. O bueno, no a borrar, más bien me va como que a partir. Lo que es este bloque de lo que es esta, pues este sólido de la cavidad. Creo que no dice nada de ángulo de salida, o sí lo decía. Aquí, plano frontal, cavidad. Ah, sí, dice 2 grados. Ahí está, 2 grados, ángulo de salida. Que sea hacia afuera. De hecho, no debería ser hacia afuera. Está raro que lo pongan hacia afuera porque no debería de ser hacia afuera. Porque si no, luego ¿cómo va a salir? Pues no es hacia afuera, o sea, es aquí, así como se ve. A menos que el plano ese croquis sea otro. Con la dirección, esto pues plano frontal, cavidad, 2 grados. Este pues no, debe ser hacia adentro. Por todo, acá le podemos decir por todo. Ah, pero pues no puede ser por todo porque luego se verá hasta allá. Es que más bien se me hace que lo están haciendo. Aquí está la respuesta. Lo están haciendo el croquis en el plano frontal. Entonces ahí yo la estoy regando. Qué bueno que lo leí. Porque dice que esto no va aquí, que esto va en el plano frontal. Ahí está, nomás cambio el croquis de un plano a otro y ya lo tengo. Ahora sí, a partir de ese croquis, que me haga lo que es el núcleo. Ahora sí, para el otro lado. Por eso si sí era para afuera el ángulo de salida. Ahora sí que lo haga por todo. Y que el sólido sea este de acá. Ahí está, hacia allá. Que sea hacia allá por todo, que afecte nomás a lo que es la cavidad. ¿Qué más dice? Por eso aquí sí tiene sentido que sea hacia afuera. Profundidad afuera de la dirección de extracción cero. Que pues es esto, o sea, hacia el otro lado pues cero. Ok. Entonces ahí está ya lo que es el bloque. ¿Cuál es la masa de este inserto en gramos? Este inserto, bueno, de entrada, el material stainless steel, no lo había cambiado, vamos a cambiarlo. Material, acero inoxidable. Acero inoxidable. ¿Cuál de todos estos será? El ferrítico. Satin finish stainless steel. No, a ver. Es que luego lo. Bueno, vamos a checar las densidades para no batallar. 28, 17, 93. Pues sí, es este. Entonces, sí, acero inoxidable. Entre paréntesis, ferrítico. Que aquí no dice nada de ferrítico, pero bueno, ese. Aplicar, cerrar. Ok. Y vamos a checar ahora sí, este lo voy a ocultar, este de aquí. Bueno, este también lo voy a ocultar. Bueno, X. Propiedades físicas, que me haga el cálculo nomás de este sólido. Masa 221.73 gramos, aquí está. De respuesta A. Y bueno, el PDF 3D, es nomás para que tengas una mejor idea de cómo es el inserto. Bueno, pues ya quedó. Uf, después de un chorro, casi una hora, chale, o sea, ya estoy reprobado. Ya yo hubiera reprobado.
Bueno, o sea, es que pues, me tardo porque me pongo a explicar todo esto de las herramientas de moldes y demás. Si me pusiera a hacerlo así nada más por mi cuenta, pues quién sabe, a lo mejor como quiera reprobar. Bueno, pues hay una disculpa por la demora, chavos, porque se haya ido tan largo, pero pues bueno, qué bueno que me pasan a mí estas cosas para que no los pasen ustedes en lo que son las certificaciones. Y pues ya, pues, te anuncio rápido, chequen mis cursos, todo eso. Bueno, ya los dejo porque ya no quiero quitarles más tiempo porque ya esto ya se fue bien largo. Espero que hayan aprendido un montón de cosas, que les sigan echando muchas ganas y pues cualquier cosilla, pues ahí déjenme sus mensajes, sus comentarios, trato de leerlos todos. Y pues nos estamos viendo. Hasta luego.